¿Qué tal? Nuevamente estamos en Consejero Empresarial. Mi nombre es Adrián Paredes. Hoy con la grata visita de nuestro delegado Jalisco de la PRODECON, maestro Mariano Corona Vera, que tenemos ahora sí la oportunidad de platicar a través de este medio lo que nos está ofreciendo la PRODECON como empresarios y como particulares. Mariano, ¿qué es la PRODECON? Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy día contigo. Mira, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente es una institución que prácticamente está aquí hoy en día para apoyar a todos los contribuyentes que enfrentan una situación con las autoridades fiscales, llámese el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, precisamente para apoyarlos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para analizar si las actuaciones de las autoridades están apegadas a derecho, si no están violando sus derechos fundamentales como contribuyentes. Y en caso de que sea así, pues precisamente poderle ofrecer los múltiples servicios que tiene la institución, como son el servicio de quejas, de representación legal, asesoría, todo ello con el fin precisamente de que obtenga un efectivo acceso a la impartición de la justicia. Oh, fíjate, ese tema es más importante. Ahorita lo vamos platicando detrás de cámaras. Ahorita se ha dado una actuaciones de persuasión por parte del fisco para presionar a los contribuyentes. Platicamos, ¿qué podemos hacer ante eso? Porque de repente no tenemos la orientación, o hay empresarios que no tienen la posibilidad de acercarse a un buen profesionista, o de plano no tienen la capacidad económica. ¿Qué hay que nos puede hacer la PRODECON como respaldo? Sí, mira, Adrián, como tú sabes, en toda esa gama de actos que lleva la autoridad para llevar a cabo una recaudación persuasiva, como son llamadas, correos electrónicos, mensajes a tu teléfono, llamadas telefónicas, las autoridades realizan un sinnúmero de actuaciones tendientes precisamente a atraer al contribuyente, pretendiendo que se corrija en el cumplimiento de sus obligaciones, llámese prestación de una declaración, en el pago de sus contribuciones. Sin embargo, lo que ha detectado la Procuraduría es que estas invitaciones que está realizando la autoridad, o algunas de ellas, en el caso del SAT, llegan a ser intimidatorias para los contribuyentes. Entonces, los contribuyentes se encuentran en un pleno estado de indefensión. ¿Y a qué me refiero? Como tú sabes, actualmente no se pueden ir los contribuyentes a los tribunales a presentar una demanda en contra de una carta de invitación. Por ello, adquiere especial relevancia que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente hoy haga una denuncia de todas estas malas prácticas administrativas en que incurren algunas autoridades del SAT para cobrar a los contribuyentes o inducirlos a que cumplan de una manera más que persuasiva, coactiva, al cumplimiento de sus obligaciones. Por ello, pueden acudir precisamente a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para que se les asesore cuando se vean precisamente ante una llamada por parte del SAT, un correo electrónico, un mensaje, o que simplemente se les cite por conducto de una carta de invitación para que acudan a sus oficinas. Cuando hablamos de carta de invitación, me queda claro un elemento material, pero voy con mi teléfono y les digo a la Procuraduría: oiga, recibí un mensaje de esta naturaleza, o bastará con mi palabra, o cómo ustedes trabajan para poder allegarse a esos elementos para lograr esa orientación, Mariano. Sí, mira, Adrián, en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente partimos de la buena fe del contribuyente. Por consiguiente, basta su dicho para que nosotros iniciemos un procedimiento de queja en contra de la autoridad fiscal. Oye, y hay un tema trillado y ahorita en los medios, esas devoluciones fraudulentas que están sucediendo, que utilizan mi RFC como persona física, a alguien, no sin señalar, y solicitan la devolución con mi registro, saldo a favor, pero cuenta bancaria en nombre de un tercero. Ustedes en ese tipo de situaciones muy atípicas, y esto lo quiero precisar porque quiero que se vea lo que es PRODECON. PRODECON es un gran aliado para el contribuyente. En algo tan extremo, ¿qué hacen ustedes? Sí. Claro, mira, como tú lo mencionas, en este año la Procuraduría de Defensa del Contribuyente ha venido detectando una problemática sumamente grave, que es la presentación de declaraciones fraudulentas. ¿En qué consiste este problema? Bueno, los contribuyentes cuando quieren presentar su declaración y en su caso solicitar una devolución de sus impuestos, acceden a la página de Internet del SAT y se percatan
de que ya hay una declaración presentada y no solo eso, que esa declaración contiene un saldo a favor y que ya señalaron una cuenta bancaria en la cual depositarse el mismo. Y en muchas de las ocasiones, incluso el dinero ya fue depositada en la cuenta bancaria de un tercero. Entonces, en estos casos, los contribuyentes en una primera instancia se ven impedidos para solicitar su devolución. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer un llamado a todos los contribuyentes que se encuentren en esta situación para que acudan a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente a presentar una queja precisamente por esta actuación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente analice su situación, realice las investigaciones que correspondan y en su defecto pueda llevar las diligencias que sean necesarias para que el Servicio de Administración Tributaria realice la devolución en caso de que se detecte que en efecto se trate de una devolución fraudulenta. Ahora, en caso de que así sea, pues evidentemente estaremos ante también un delito. ¿Dónde podemos ir aquí en Guadalajara y esta zona metropolitana a acudir a esta ayuda que ahí está? Es parte de la función pública y lo tenemos aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Mira, pueden acudir a la Delegación Jalisco, que está ubicada en calle Ostia, 2792, Colonia Italia, Providencia, en Guadalajara, Jalisco. Nos pueden llamar al teléfono 3640-3098, extensiones 5005, 5009 y 5013, o nos pueden enviar un correo electrónico a occidente@prodecon.gob.mx. Bueno, Mariano, maestro, muchas gracias nuevamente por estar con Consejero Empresarial. No es la primera vez que nos brindas tu tiempo y tu orientación y nosotros queremos seguir junto a ustedes en lo que podamos estar participando. Muchas gracias. Mariano, muchas gracias. Un placer, Adrián. Nos vemos en la siguiente. Me despido. Soy Adrián Paredes. Hasta la próxima.